Quiero felicitar, I want to congratulate everybody. I know Mother's Day passed, and now we have Dominican Mother's Day coming. Yo sé que pasó el Día de la Madre, y ahora viene el Día de la Madre Dominicana, ¿verdad? Y viene después el Día de la Madre Mexicana, ecuatoriana, bueno. Todos los días son Día de la Madre, every day is Mother's Day. A la, primero, antes de todo, asegurarte que se ponga la mascarilla. Wear your mask, right? And cover your nose. Mira, asísteme a la señora ya. Everybody, wear your mask. Cuídense, porque todavía la pandemia anda todavía fuera por tanto. Pandemic is still out there, so I want you to take care of yourself. So wear your mask. Use su mascarilla. Wear your mask again, right? We have the Department of the AV here. El Departamento de los Envejecientes de la Ciudad está aquí hoy. Un aplauso para Lorraine Cortez Vázquez. Y tenemos una representante de esa oficina aquí. We have a representative from the AV, New York City, Department of the AV. Así que se la voy a presentar. Buenas tardes. Saludos a todas las madres y muchas felicidades. Gracias. Y soy la directora del programa de comunidades retiradas que ocurren naturalmente, mejor conocidas como los NOA. En el día de hoy represento a la comisionada Lorraine Cortez Vázquez, nuestra comisionada. Felicita a todas las madres dominicanas y a todas las madres de todo sitio durante esta celebración. Y agradece al congresista Adriana Zayá, la concejal Carmen de la Rosa y la santerita Mari de los Santos por la invitación al evento. Quisiera describir brevemente los logros del Departamento de las Personas Mayores, que ha expandido y creado nuevas programaciones para los centros de personas mayores, que probablemente hay muchos representantes aquí hoy, ¿verdad? Aquí estamos. Con la expansión de tecnología por medio de programación virtual, con asistencia de distribución de tabletas de computadora. Actualmente hemos dado 10.000 tabletas en el condado del Bronx, en el condado de Queens, el mañana viernes. Esta ha expandido servicios de transportación con más rutas en los 5 condados para personas mayores. Esta ha desarrollado nuevas colaboraciones con agencias de la ciudad, como el Departamento de Salud, farmacias locales para ofrecer clínicas de vacunas y servicios de distribución de protección personal. Quisiera mencionar todos los servicios ofrecidos, en cuanto ustedes pueden ir a la mesa y buscar más información. Tenemos sobre 300 centros de personas mayores. Tenemos servicios de empleo y entrenamiento para personas de 55 años y en adelante. Con toda persona que tiene un trabajito de medio tiempo, allá estamos a la orden. Servicios de consejería para víctimas de física, emocional y financiero. Servicios para los abuelos que están criando los nietos. Servicios para abuelos adoptivos que quieren ayudar con niños que están actualmente en la escuela. Servicios para los apoyos a domicilio con su comida. Servicios de consejería para salud mental. Servicios para cuidado para personas adultas. Servicios de visita a dos hogares, Junior Connect, servicios de transportación y servicios para las comunidades de retirados que ocurren naturalmente. En nombre de la comisionada Lorraine Cortez Vázquez, que es una vez felicitarla, y espero que disfruten de este día y gracias a todos por tenerlo. Gracias. También quería compartir con ustedes, porque yo sé que porque yo sé que es algo que tenga mente de ustedes. I also want to share with you, because I know it's something that's in your mind, right? Nosotros estamos muy tristes por lo que pasó en Texas. We're very sad with what happened in Texas, okay? So I would like for you to keep all those families in your prayers, para que ustedes mantengan a todas esas familias
en sus oraciones. While prayers are not enough, we need action too. Las oraciones no son suficientes, necesitamos acción. Para arrebatarle de la mano armas semiautomáticas a personas, nadie debe andar en la calle con un rifle de guerra. Nobody should be walking the street with a semi-automatic weapon. That's just inconceivable. So, we want to join in prayer for Uvalde, Texas. Queremos unirnos en oración para la comunidad de Texas que está hoy sufriendo mucho lo que sucedió en ese salón de clase. Nosotros nos unimos a él, porque realmente es una... Yo esa tarde no me quedé en mi casa, me sacudió. It shook me up, that I couldn't even go out that evening. I came out the next day, because he just shook me up, and we're with them. Estamos con ellos, con los padres, la familia de esas víctimas, de esos angelitos, los angels. And we will continue to fight to get guns off the street. Vamos a seguir peleando para arrebatarle las armas de fuego a personas que todo el mundo, ningún civil debe andar con armas de fuego. No vamos a más. La policía sigue el ejército, pero ¿por qué un civil quiere andar con armas de fuego? Ahora vamos a hacer. God bless you. Dios me lo bendiga. Mira, se hace en conjunto con la concejal Carmen de la Rosa. This is done in conjunction with our councilwoman Carmen de la Rosa and with the new state assembly member Manny de los Santos. ¿Cómo es? Yes. Ok, sí, ahí hay otras organizaciones que están allí en esas mesas, que cuando ustedes pasen por ahí pueden llevarse información. We have other organizations that are sponsors this event that are over there to my left, and you can swing by the table and get some important information. Así que gracias, esperamos de que ustedes disfruten del almuerzo. We hope you enjoy the meal. We have where's the saxophones? The saxofonista, la gana. Ah, no. He's a great saxophone player. You heard him play Summertime? Yes, yes. The jazz and Latin jazz expert. So we wanted you to enjoy his music. Queremos que disfrutar de la rana. ¿Bueno, rana? Esto va con yo que estuvo. Esa es una de las canciones de yo que sea. ¿Bueno, rana? Thank you so much. Baby.